Thank you.
En 5 minutos comenzará el espectáculo. Aún tienen tiempo de tomar agua de la bajada del puerto. Pero no se despisten. Imagen de pasajeros, la buena estrella. Atraca en la posada del puerto. Y llama al último embarque con destino a la ciudad de Puerto Rico. Es la única manera para salir de esa barra de la furia de la humanidad. Porque será alarma española, la cuarta secreta de los piratas. Sangre, polvo y león, estremece los mares. La soga se mece sobre el cuello de aquellos que se dejaron llevar por los cantos de Siena. Sabe, guapo, la orca espera. Voy a escuchar. ¡Estos piratas son una leyenda! ¿Sería capaz de tirar el debate? ¡No, por lo que es el tiempo! ¡Búfalo! 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 Por ejemplo, todos los piratas ganamos a toda vez que se atreva a mencionar nuestra hermandad. ¡Es ensayo! ¡Esta maldita cara! ¡Es un traigo! Y como comprendéis, me veo obligado a ejemplo para que nadie más en esta isla osa faltarme al respeto de esa manera tan desagradable. ¡Ah, oiga, esa! Sí, pero también voy a buscar a una de vosotras. A ver, me digo. A ver, da la vueltecita. A ver, con el pelo. ¡Uñas pintadas! ¡Medusa! A ver, la siguiente. ¿Cómo te llamas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sabi! ¡Queremos a la chica! ¡Que la tienes hasta abajo! ¡Hacemos un trato! ¡Me das el cielo! ¡Una bruja! ¡Despiadada! ¡A la luz mía! ¡Vamos, para acá!
Desconocida y oscura, prendió en mi alma una viva llama que me impulsó a aventurarme en lo desconocido, convirtiéndome sin duda en la llave que abrió la puerta a otros grandes navegantes, otras grandes misiones, culminadas años después por Fernando de Magallanes. Aún recuerdo aquel día de octubre cuando pisamos la isla de Guanahani. Aún escucho el latido de mi corazón fundiéndose con la selva. Aún lamento cada uno de los desmanes que sucedieron a nuestra llegada. Pero puedo asegurarles que la primera bandera abrazada en fraternal unión por manos indígenas y castellanas fue la bandera blanca de la paz y la esperanza. I'm going to go to the hospital.
La llama de vuestro temor ha llegado más allá de los mares para convocar a las bestias que allí habitan. Guatanidón, te amate. La luna se tiñe con la sangre de vuestros guerreros. La noche se hace eterna. Vulcan, todos. Preparaos para lo desconocido. Señor. De 1492, tres viejos cascarones ponían rumbo al abismo. Yo, Cristóbal Colón, un loco visionario según la historia, estaba al frente de la expedición. Juan de la Cosa, gran cartógrafo, nos marcó la ruta. Y así navegamos apenas 120 almas en busca de lo desconocido. De repente, las aguas se abrieron. Surgieron monstruos inimaginables. Crujieron las profundidades. El mismo cielo volvió a temblar por la altura. Entonces, llegó la calma, demasiada calma. Incluso Martín Alonso fue presa de la desesperanza. Hasta que... De nuevo el viento de popa, de nuevo el rizo de las olas en alta mar. La profecía de Cienfuegos era cierta. ¡Preparad las velas! Hagamos lo que mejor sabemos: navegar. ¡Navegar! 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 Navegar, la mar y la lente salió a navegar, ya la hora llega, no quiere rival, la pinta y la niña la sigue esperando, buscando la estrella que se encuentra mal. Navegar, ¡tum! Navegar, navegar, ¡tum! Navegar. Cuando los mares del norte la va llega la vida nación, pero la reina de España se va a su navegación. María la tierra moja, abajo del lanzador, que está en la vida que rosa, toda la tripulación. Navegar, 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 navegar. La mar y la lanza saldrá a navegar. La hoja llega, no quiere rival. La niña y la niña siguen de mar, buscando las estrellas que se encuentran. La hoja llega, no se deja, siguiendo el rumbo que yo he dado a mi casa. Allá en los mares, mamá, vamos a pasar. Yo le voy a seguir viendo la tierra de mi casa. ¡Vamos, marinos! ¡Vamos a desembarcar! ¡Toma, Rodrigo! ¡Ayúdate! ¡Eso es! ¡Vamos!
no te olvides. Vamos. Vamos, Martín, ayuda. Mareos. Compañero, es un viaje que nadie tuviera conmigo. Tras más de 60 días navegando, hemos demostrado al mundo y la corona que nada es imposible. Atrás quedó el miedo del hombre. Hemos pasado juntos penurias y adversidades, sí. Pero hoy por fin lo hemos conseguido. Hemos pisado tierra. Atrás. Que nadie haga gesto alguno. No nos deben considerar una amenaza. Martín, Rodrigo, mantener la calma. En fuego. A mi lado. Para mí. Rodrigo, hablamos bien. Martín, tranquilo, Martín, que te conozco. Muy bien, Rodrigo, esa es la actitud. Hola, hola. Hola. Ya dejamos, ya hemos llegado al paraíso, caballeros. Cuidado, esa es una espada. Rodrigo, llévatelo. Que Juan de la Cosa os dé espejos y baratijas para regalar a nuestros nuevos amigos. No temáis, por favor. Tranquilo. Venid. Acercaos. No hemos venido a luchar. A decir verdad, debo admitir que no sé dónde nos encontramos. No sé cómo ha sido posible esta aventura. De hecho, solo puedo asegurar que la profecía de Cienfuegos era cierta. Ella es una mujer espiritual. ¡Capitán! ¿Una mujer a bordo? ¿Qué otro secreto nos esconde? Rodrigo, he dicho que os marchéis. ¡Vamos! No conseguirás nada acabando con su vida. Allá de donde venimos hay muchos como él, y aún peor. Sé que tú eres como yo, un ser espiritual. Solo hay una forma de abrir una puerta a la esperanza. Solo una forma de reescribir la historia. No manches tu daga con su sangre. Conviértela en un regalo que llegue al corazón de la humanidad. Si aún estoy a tiempo, pido perdón al mundo y a la historia. Ojalá el viento sople hoy en cada uno de nuestros sueños y mañana todo sea diferente. Esto es tuyo. Esa fue la verdadera historia del primer encuentro de ambos mundos. O al menos, lo hubiera sido si el hombre pudiera retroceder en el tiempo y enmendar sus errores.